Carla Rodríguez, que trae información de TN Estilo, por supuesto. De galanes. Hoy Federico, que siempre pide moda masculina. Bueno, Federico quiere participar en el duelo de galanes. Exactamente. Ahí lo vamos a sumar, me parece. A ver, ¿quiénes están en este duelo donde las armas? Brad Pitt y Leo DiCaprio. Fede, no sé cómo estás para participar ahí al lado de estos dos galanes. Estoy retirado ya, Carla. Escúchame, de estos dos lo que estoy viendo, hay uno que se la verdad que no sé qué toma Brad Pitt, porque tiene 50 largos y está como a los 25. Impecables, la verdad. No tanto, ¿eh? No, bueno, pero están los dos, son los galanes del momento. Estrenaron una película, bueno, en Cannes fue la primera presentación de esta película. Era una vez en Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino. Igual Brad se siente medio viejito y dice que quiere dejar. Quiere dejar el cine, exactamente. Bueno, habrá juntado unos cuantos millones para retirarse. Ese no es el problema. Él dice que hay nuevas generaciones ahí empujando y que, bueno, hay papeles para maduros, pero no tanto. Yo igual creo que es un ícono él, que va a trabajar hasta los 99 años. Digo, creo que lo tiró para que lo llame, diga, ¿no? Necesito. Están necesitando un papelito, claro, ¿viste? Para actuar. Bueno, te cuento, ellos son los galanes del momento, están con una película recién estrenada, estuvieron en Los Ángeles en el estreno de esta película, el lunes a la noche, los dos muy bien luqueados. Ellos son hombres que se ocupan mucho de su... Se nota. De su aspecto cuando van a cualquier red carpet. Son hombres también que están asesorados por grandes estilistas. Sí. Recuerdo la alianza que tenía Leonardo DiCaprio con Giorgio Armani, por ejemplo, en su momento. Claro. Se viste mucho con Tom Ford, Brad Pitt. O sea, que son mujeres que... Están mujeres que asesoran, digamos, a estos actores, y bueno, ellos salen preparados a la pista con todo. Pero también se ocupan de tener un buen look cuando están fuera de la red carpet, en su vida personal también. Sí, también. DiCaprio es mucho más deportivo. Un descuidado muy cuidado. Exactamente. ¿No? Bueno, Brad Pitt es más ese look que vos me estás diciendo, un descuidado cuidado, con los pantalones amplios, con remeras, con muchos anteojos, le gustan mucho las boinas. DiCaprio le gustan mucho las caps deportivas porque él es fanático, viste, de... Y es más prolijito. Exactamente. DiCaprio es más prolijo, le gusta mucho más los trajes. Así que estamos haciendo un duelo de estilo en nuestro Instagram para que todos voten a ver a quién prefieren. Ay, qué difícil la pusiste. Bueno, yo lo elijo a Brad, te digo, ¿eh? Lo elijo a Brad. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con Penélope Cruz, que es una de las notas más leídas de TN de estilo del día de hoy. ¿Qué pasó? Parece que se cortó el pelo, parece que tiene una peluca en sus redes sociales. Hoy los famosos, ¿dónde comunican todo? En las redes sociales. Está con un pelo más corto, con una melena que ahora se llama corte Bob. Ahí la tenemos. Ahí está. Posteó dos fotos. Ahí está con un gran fotógrafo de moda. Luego una foto individual. Yo creo que está haciendo una campaña para una preciosa marca de joyas. Y bueno, cambió de look. Viste que muchas veces para las campañas, las famosas y las modelos cambian de look. ¿Vos qué decís? ¿Que es peluca? Creo que es peluca. Vamos a ver los próximos días. Ella tiene un pelo larguísimo. ¿Algún papel que tiene que hacer o por una campaña? Creo que es para una campaña de una marca de joyas, según se dejó ver en las redes sociales. Ella tiene un pelazo. No creo que lo abandone así tan rápidamente. Claro. De todas maneras, siempre viene bien un cambio de look. Las actrices están acostumbradas también a impactarnos con los cambios de look. Y bueno, como hoy es jueves, tenemos un Inestilo. Viste que es una nueva sección que tenemos. A ver, donde te mostramos un poco los looks de los famosos que son para estar ahí en la mira. A ver. Y le dijimos a Cardi B, a esa cantante que siempre tiene looks así muy extravagantes. Se puso un mono floreado, un catsuit, te no diría. No le más falta el color, digamos. No le falta nada. Mira, escote, todo ajustado, mega estampados. La verdad que hoy es para decirle qué te pusiste, Cardi B. Claro. Si bien estamos acostumbradas a ver mucho arriba del parte escenario. Del show, ¿no? Es parte del show, pero bueno, también podría haber estado un poco más discreta. No es su estilo, pero bueno, nos ha sorprendido, por eso es nuestra Inestilo del día de hoy. Muy bien, la pueden ver allí entonces en nuestra web. Exactamente, en tn.com.ar/estilo. Repasar todo y elegir entre Brad y Leo. Y Leo, está difícil. O Fede. O Fede, claro. Yo voto por Fede. Gracias, Carla. Adiós.